dejaras nadar en silencio bajo tus ojos. Puede que el espejo del mar quiera reflejar nuestros rostros. No siempre podemos probar el sabor de la adrenalina, pero nena, no hay corazón que no haya probado una espina. Yo venía sin tropezar, pero me enredé con tu lengua. Y cuando me quise correr, vos me atrapaste entre tus piernas. El momento de despegar puede generar turbulencia. Nos soltamos el cinturón. Llévame más lejos, amor. Esta luna ya la conozco. Vamos a hacernos el favor y que vuele todo hasta el cosmos. No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino. Que todo este viaje será para no llegar a destino. Bellotita. está bien, probándolo. Las alertas, sí me gusta, Bellote. Pregúntale, ¿cómo es? Cajéate los puntitos, anda probando. ¿Por qué no suena? No sonó, yo no lo escuché. Yo lo escuché en mi stream, lo escuché yo. ¿Vos no lo escuchaste? A ver. Es raro, che, tendría que sonar. A ver, puede ser esto. A ver, voy a hacer una prueba, ¿eh? Decime si lo escuchas. A ver. ¿Se escuchó? ¿Ahora o no? ¿No? Voy a tener que hablar con Duero. Claro, que acá me está faltando algo. A ver. Vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos. No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino. Que todo este viaje será para no llegar a destino. Te devuelvo por ahora los puntos, Bellotita. Por las dudas. Bellotita, rechazamos, así te reembolsamos los puntos. Y el mío lo completo acá. Déjame ver lo que voy viendo por mientras, Raro, pues está todo activado. Ahí, a ver. Ok, acá falta algo. Creo. Por algún motivo no lo toma. A ver, vamos a probar de vuelta. Voy a probar de vuelta, No, no salen. Acá no lo está tomando. Ahora voy a hacer eso y tengo que ir probando todas. Otro video. Y. Otro video. Tom. Así me salen todas. Perfecto. Y ninguna me va a salir, Inestable y caprichosa. No.
¿Qué está pasando, no? ¡Corre! Oh my god, esto va a ser épico, papus. A ver, este digital audio, este va a tener sonido de audio, dispositivo de audio de escritorio. Micrófono, dispositivo de audio. Bien, acá lo escuchaste, vamos de vuelta. ¡Corre, perra, corre! Sí, sin escucharlo. A ver, entonces el primero te anduvo, que es altavoces acá, y acá vamos a poner predeterminado. No, micrófono, micrófono. Lo que se me ocurre, ahí se me ocurre, a ver, conclusión y salida, a ver. ¡Corre, perra, corre! Yo no lo escucho. La puta que lo parió. Acá ya lo que anda mal. Bájalo un toque, te bloquea mucho la voz. Dale.
Dale, dale, dale. Ahí le bajé. Che, el problema es que ahora no te escucha. O sea, vos escuchás, pero yo no. Voy a probar de vuelta, ¿eh? Decime si se escucha. Puede ser que ahora no se escuche, ¿eh? ¡Corre, perra, corre! Bueno, yo no lo escuché. Decime vos si lo escuchaste. Ok, ok, vos lo escuchaste. No sé qué toqué. O sea, no sé. ¡Corre, no, no, perra! No, no, ¡corre! Yo no lo escucho. Es una confi de lo que es el sonido viviendo, hola. Yo sé que algunas veces me equivoco. A ver. Qué plaga, mío. No, Bellota, por lo tanto no los pruebe porque no sé si anda. Ahora no sé si anda. Porque ahora yo no lo escucho, así que no, no toques nada por lo tanto. A ver. Voy a probar. No, ahora ni siquiera salió. Ahora no salió directamente la imagen. Pensé que estaba bien. No sé si lo habrás escuchado, pero yo no lo escuché. Ok, no lo escuchaste. Bien. Ah, no lo ves. Bien. Bien, bien. Decime a ver ahora. ¡Corre, perra, corre! No lo escucho, bro. La concha de la lora. Sí, pero se subió de nuevo el volumen. Ok. Pero y eso que está bajado, ¿eh? Pero bueno. Suena re duro. Es que está el volumen bastante alto, pero es que... A ver. ¡Corre, perra, corre! Hijo de puta, no lo puedo escuchar, boludo. Qué locura. Está bajado igual, ¿eh? A ver. Si
Voy a investigar cómo hace para poner un beatbot. Dale, dale, dale. Voy a seguir con esto. Pero necesito que me digas si lo escuchás o no, ¿eh? Muy importante eso. No te me vas. A la arena es... Dale, dale. Lo voy a dejar en default. Supervisión y salida. Voy a actualizar esto. Ahí. Y ahora sí, a ver. ¡Corre, perra, corre! Yo no lo escucho. Decime vos si lo escuchás. Uf, ahora sí suena bien. Ok. Ok. Ok, suena bien. El tema es que yo no lo escucho. Cada cuánto tiene los puntos, eso creo que es normal, no lo puedo configurar yo, me parece. Creo que es cada 30 minutos por ahí que te dan los puntos. Supervisión desactivada. A ver, ni siquiera salió. Pero es que no toqué nada, boludo, para que no salga. A ver. ¡Corre, perra, corre! ¿Lo escuchaste, Bellota? Porque yo no, ¿eh? Y decime si lo escuchaste doble o no, también. ¿Lo escuchaste doble? O sea, como dos veces, por así decirlo. Lo escuchó normal, ok. O sea que esto tampoco es. A ver. ¡Corre, perra! Sigo sin ¡corre! Escucharlo. No sé por qué, pero sigo sin escucharlo. Con solo guitarra. Está buenísimo, ¿viste? Está muy bueno. ¿Vos lo escuchaste ahora, Bellota? O... La hija
Okay. Yo sí lo escuché. Bueno, volvemos. Vamos a arrancar con Motherfucking Kingdom Come Deliverance. Boom. A ver. Me gustaría saber que se escuche el juego.
debería de escucharse. Sí. Which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the idol did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half brother, King Sigismund. Acá está. Este es el que nos ataca, el rey Sigismundo. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Bueno, voy a activar el chat de Twitch acá por el celu, así puedo leer las cosas. Lamentablemente no estarían andando bien las alertas, que poronga, pero bueno. Voy a hacer una última prueba, a ver si funciona, pero la verdad es que lo dudo. Vamos a probar con... ¿Cuál probaste vos? Con Épico Papus, probaste también. Vamos a probar con este. Yo no lo escucho. Oh my god, esto va a ser épico. Yo no lo escucho, espero que vos sí, Bellota. Pero bueno. Confirmame por las dudas. Y listo. A ver, vamos a probar una última vez. Sí, vos lo escuchaste. Ok, perfecto. A ver si voy a probar yo desde el celu, a ver si se escucha bien. ¡Corre, perra, corre! Sí, perfecto. Sí, o sea, está bueno porque para el espectador se escucha re bien. El tema es que para mí no se me escucha. Lo cual es raro, pero bueno. Algo debe estar andando mal, pero no sé el qué. Después me voy a fijarme bien ahí en Streamlabs. Y si no, volveré a OBS. Porque creo que ya descubrí cómo hacer que todo ande bien. Así que de última vuelvo a OBS, que es más fácil de entender. Y listo. No tiene tantas opciones como esto. Bueno. Vamos a jugar. Así de simple. Vamos a jugar. Ahora sí, vamos a jugar. Y a la mierda, loco. Así que el juego es Kingdom Come Deliverance, bellotita. Trata... Es un juego de historia. Tipo historia, digamos. En el que sos un pibe. Un gran... Casi un hijo de un forjador. Que un día está re de chill ayudando a sus padres. Y de la nada... te invaden el reino.
O sea, justamente este rey Sigismundo, como cuenta la historia, invade la ciudad del pibe este, mata a todos, inclusive a tus padres, y menos a esta piba que logra escapar y yo, básicamente. Así que vamos a, primero que nada, agarrar los pancitos. O nuestro personaje tiene hambre. Puedo sentarme, puedo abrir esto. Perfecto. Artículos, inventario. Ah, no tengo nada. Tengo que volver a ponerme las cosas. A ver. Recuperar las posiciones que están de vuelo, claro. Ok. Tomar todo. Mi pasado peso, creo. En la Edad Media, la lectura era una habilidad muy rara y el hijo de un herrero común, sin duda que sería analfabeto. Para comprender los textos escritos, Henry deberá encontrar a alguien que le enseñe a leer. ¡Uf! ¡God! Me he olvidado de esta parte. Bueno, vamos a ir equipando. Tuki. Esto creo que era mejor que esto. Info del objeto. Condición 62%. Defensa es lo mismo. El precio, esto es más caro. Vista notoriedad. Soy menos notorio. Equipo. La cofia acolchada también. El cuello de malla. El escudo Talbert, quiero este. Y espada corta, fragmento. Agilidad mínima 3. Ok, no tengo la agilidad para usarla. El gambesón. Buff. El gambesón es buenísimo. A ver. Ruido, carisma, durabilidad, condición, defensa 2, 4 y 8. Sí, es buenísimo el gambesón. Me lo llevo. Por supuesto. Los guantes de cazador, los que estén en mejores condiciones. Estos. Por lo más tendría que leer. Estos mapas los tengo que aprender a leer, básicamente. Este curioso plano llegó a mis manos. Debo encontrar el lugar de señal y descubrir que tiene reservado para mí la diosa fortuna entre tanta desolación. Muy bien. No tengo arma. Lo que estoy viendo. Zapatos de noble ya está. El tabardo rojo me lo voy a equipar también. Y ahora de armas me tengo que equipar algo. El tema es que fragmento no tengo la agilidad mínima. Pero la puedo equipar mejor igualmente, así que calculo que seré medio violento y ya está. Perfecto. El Six está roto. Condicional 27%. Está a punto de romperse. Muy bien. Estoy cargado. Y dio mi lectura. La biblioteca de granada necesaria en las oficinas administrativas, labranza. Esto es información general. Demasiada información general. Pero bueno. Ubicaciones, eventos sociales, tutoriales, alquimia, atributos. Ah, alquimia también, había cierto. De hecho, el taller verás un herbario que enumera todas las propiedades de las hierbas y todas las recetas aprendidas hasta ese momento. ¡Buah! Me he olvidado que este juego es largo. Pero largo. No largo, largo. Larguísimo este juego. Le vamos a comer algo al caldero. Así nos llenamos la pancita. Perfecto. Y a jugar. Buenas. DLC activado. Tesoros del pasado. Ah, creo que yo tengo DLC. Por la provincia circula una leyenda sobre el hijo que contiene una magnífica armadura de corcel. Encontrarás más pistas en el baúl. Que son los mapas, imagino. Desde las cenizas, la aldea de Privislavis, abandonada hace años, espera recuperar su bullicio de antaño. Espera el momento adecuado y va a hablar con Sir Divish sobre el tema. Torneo. Pronto se celebrará un torneo de justas en Rataje. Los plebeyos pueden participar, así que hasta tú puedes apuntarte. ¡Qué god! Las aventuras amorosas del audaz Sir Hans Capon. O Capón. El Don Juan local le encantan las intrigas. Al Don Juan local le encantan las intrigas, sobre todo si implican la presencia del sexo débil. Es cuestión de tiempo que te arrastra una de las suyas. Banda de canallas. La provincia no se sienta a salvo desde el asalto de Scalis.
y pronto te llegará la orden de Sir Radzig para que te infiltres en una banda de mercenarios y pongas orden. Escalice es justamente la ciudad donde vivíamos nosotros. Destino de mujer. Has perdido tu hogar y tu familia en Escalice, pero hay más como tú. Teresa y Joanka sufrieron el mismo destino y también huyeron. Cada una de ellas busca la forma de cumplir con... no sé qué. Si quieres obtener más información, enchupestás en el caso del menú principal, donde encontrarás instrucciones precisas para jugarlo. Vamos a ir directamente ahora a la historia principal ahora. Después vamos a ir viendo los DLC y esas cosas. Buen día. Ah, no tengo puesto los... perdón, los zapatos. Zapatos de noble. Ahora. Ahora sí. Y nos vamos a lavar. Bien. Vamos a abrir el mapa porque tenemos misiones para tirar para arriba. Hablar con el molinero Pesek. Nueva misión DLC. Bueno, las misiones DLC todavía no las voy a activar porque creo que son justamente la de Teresa. Molino de ratas. Otra misión DLC. Asignador de misiones. Asignador de actividad. Ir a Pirkisten, ir a ver a Sir Rager, a ver a Sir Radzig. Bien. Vamos primero con... creo con este tengo que hablar primero antes que nada. Con el PC. A ver. Vamos a hablar con este hombre. Me llamo Henry, gracias por cuidar de mí. Puedes decirlo en fidelidad. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that. Está buenísimo. Qué distinto. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Habría que pagar a Pesha que el molinero. La duda contraía por atenderme. ¿Qué queréis de mí? ¿Puedo pagar directamente? A ver. What would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the field? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on, tell me more. Listen, it's about this ring, my mate, Wojciech. Kohelnitz Miller had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse. Never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Lo haré, no arriesgaré mi honra. A ver, le debo plata, loco, o sea. Me gusta, ¿no? Me salvó la vida. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it.
Can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Farewell. A ver. Conseguir una pala. Claro, este es el DLC de Teresa. Si hablo con ella, capaz que se activa el DLC, así que por las dudas no voy a hablar. Vale, te busco una pala. A ver. Diario. Venganza. Despertar al buen ladrón. Opcional. Habría que pagar a Peche, que el molinero, la deuda contraída por atenderme. Opcional. Conseguir el anillo del muerto para el molinero. Conseguir una pala. Está en la posición B. Pues no me sale. Conseguir el anillo del muerto para el molinero. Asignador de misiones. Y asignador de misiones. Bueno, voy a tener que moverme. Le doy una pala por acá. ¿Me deja moverme? Gracias. ¿Dónde porón estará la pala, no? A ver. No te puedo coger una pala. Perdón si no comento mucho, no me da pereza escribir. No pasa nada, no pasa nada. Ahí en afuera, apoyada. ¿Qué? ¿Afuera de dónde? Jesus Christ be praised. Una afuera de no sé dónde, dijo la puta madre. Pero si no me conté, no pasa nada, guacho, no pasa nada. Entendí lo que te de Pérez. Che, ¿afuera de dónde dijo? Hay una afuera de no sé qué, del molino o algo así. No puedes correr mientras estás sobrecargado. Me cago en su puta madre. Acá. Acá está la pala. Pala. Perfecto, misión conseguida. Che, mi caballo, ¿qué onda? ¿Dónde está mi caballo? ¿No tengo más caballo? ¿Me tengo que caminar? Porque me gustaría, primero antes que nada, vender las cosas que tengo por acá. Ok, esto es el curtidor. Buenas. God be with you. What can I do for you? Acerca de Ratash, hablemos de negocio. A ver. ¿Qué clase de señor es Janus? ¿Cómo es la vida en Ratash? ¿Cómo se llevan los habitantes de la red? ¿Habéis oído algo sobre esos cumanos? Deja cosas. Pero las pierdo, amigo. Es plata que pierdo. Quiero encontrar un. Primero un comerciante. Que me ven. A ver, que me compre algo, bro. A ver, por ejemplo, los guantes de cazadores estos del orto. Consigo 22,03. ¿En serio? ¡Qué god, amigo! Y consigo todo eso. Mi reputación, 49. Y este escudo también me gustaría... no, el escudo me lo voy a guardar porque ya se me está por romper el otro, el 68% de la condición. Vamos a vender
este. 89 y sigue estando caro. La armadura colchada ligera también se va. Y ahí quedamos ya con peso a favor. Mirar la cesta. Y ahora regateáramos. Siempre hay que regatear. Vamos a tratar de sacar un poquito más de plata. A ver. Conseguir 31.5. Me gustaría conseguir 32.5. No, 32. Porque 32.5 va a ser demasiado. Easy peasy. Perfecto. Reputación ganada. Y gané platita. Ahí está. Y ahora estamos ligeritos. Problema. No sé dónde poronga está mi caballo. Debería tenerlo, pero bueno. Parece que no lo tengo. Voy por acá, a ver. Si no lo vemos por acá en algún lado. Este es el molino, que es donde venimos. Ya vimos acá y vimos acá. Y no estaba. A ver si no está por acá más adentro. Esto es el agua. Forzar cerradura fácil. No, no me interesa ahora mismo. Bueno. Quería abrir para afuera, pero bueno. O sea, quería cerrar para conmigo afuera. Ahí. No, parece que no tengo más caballo. No me acuerdo si en la partida, si en el directo anterior el caballo se murió o qué pasó. Pero no tengo más caballo. Parece ser. Así que sigamos. Y acabé con cosas. Estadísticas bajas. El personaje intenta usar equipo que requiere estadísticas mejores que el que tiene. Así que su eficacia se reduce en gran medida. Para ver qué necesita el objeto hay que ir a inventario y no sé qué más. Sí, lo sé. Necesita más agilidad. ¿Y yo cuánto tengo? ¿Agilidad cuánto? Agilidad 1 tengo. Tengo fuerza 4. Pero bueno, es lo que hay. O sea, es lo que hay. Bueno, vámonos. Vamos a buscar un, vamos a poner un lugar. Vamos a ir para, a ver, para ir a conseguir ya el anillo. Sí, vamos a ir para allá. Vamos a tratar de conseguir el anillo. ¿Puedo cagar? A ver. Eso es lo que no sé. ¿El personaje puede cagar? No. No. Bueno, nos vamos. Ah, ¿no? Sí. Adiós, Don. La pregunta más seguida. ¿Esto qué? Es una casa. No, ¿puedo forzar cerradura? No. Este tiene un caballo. He descubierto los baños. Perfecto, para bañarme. ¿Cómo estoy yo para bañarme todo esto? Porque de suciedad. A ver. Carisma 7, diálogo 3. Salud, energía, saciedad 51. ¿Y plata? Tengo 44 groschen. A ver si me pueden bañar, estaría piola.
Lo que a mi personaje le hace falta, visibilidad, notoriedad, ruido, velocidad. Esto es por la sociedad, ¿no? La notoriedad indica cuánto destaca en un entorno normal, en otras palabras, si los que te ven te mirarán dos veces, depende de tu atuendo. Resistencia, estados, energía, saciedad. En Scalis bien, en Talmer bueno y en Rovna mala. Combate. Hasta ahora estoy aprendiendo espada. Y acá hay habilidades. Estadísticas, combate, crimen, misión, diálogos, oficios, jugar, atributos. Buah. Vamos a ver si... Esta es la propietaria de la casa y estas son las mozas. Pero te puedo dejar así, boludo. Me pusieron a atacar. Claro, sala servicio a la casa baño, acercar a Tash. I'm interested in your services. So what are you interested in? Tomar un baño, lavar mis atavios, sanar mis heridas, curar mis heridas, baño y colada. Para pagar por una moza y todo lo que eso conlleva. Bellota, ¿entenderás eso? Cortarme el pelo, un afeitado, nada, la verdad. Me interesa tomar un baño y lavar mis atavíos. Pues estoy re mugroso. Proper bath. And my clothes need washing. As you wish. Do you have the coin? ¿Cuánto pago? 10. ¿Será que podemos regatear? I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? Ahí está. Voy a poner 9. O 9.5. No, 9. Is this enough? Well now, a little more and we'll shake on it. 9.5. 9.5. You won't regret spending the money. I guarantee it. Perfecto. Una moza. Ahí está. Perfecto. Y ahora estamos limpio, ¿no? Lo que sigue, mirá lo que es esto, lo pulcrísimo. Espectacular. Che, ¿me lo puedo robar el caballo? Caballo de Capón. No. Bueno. Digamos. Las gallinitas. A ver que me mandaron mensajitos. Un segundito. A ver, vamos a ir con esto. Bien, y ahora la notoriedad tendría que haber bajado, ¿no? No, va a estar más o menos lo mismo, 48. Está lloviendo. Vamos a comer algo. Sean 95. Ok, tengo que pasar por todo el bosque. Claro, el tema es que no creo que pueda pasar literalmente por el bosque, ¿o sí? A ver. Ah, mira, sí puedo. Pensé que no se podía. Parece que sí, a ver. Vamos a ver esta casa primero. Sí, hay un caminito ahí.
Tranquila, señora. No le iba a robar. Good afternoon. What's life like in Rattai? Life is good here. Even better if them damn refugees would only vanish. Take care. Adiós, doña. Bueno, vamos por acá. A ver si llegamos a lo que estamos buscando. Una moza. No puede hacer tanto calor. O sea que acá hace un frío, boludo. Y eso que habían diagnosticado que iba a ser. Que iba a hacer calor. O sea, mi celular diagnosticaba como 20 grados y hace un frío, un viento, todo nublado. Re raro todo, pero bueno. Considera el anillo del muerto para el molinero Peshek. Vamos a ver, modo sigilo. Ya me sucedió de vuelta la ropa. Hay perros, ah, claro, yo no tengo carne como para darle a los perros, ¿no? Me acabo de dar cuenta. ¿Y la única entrada es esta? ¿La única entrada es esta o dar toda la vuelta? Ay, chanchito. A ver si voy por acá. No. Los perros se fueron. Creo que me vio. Pepe. Ah, mira. Oh, soy un grande. Soy un capo. No. Impresionante. Colina del Ahorcado. Vamos a equipar la pala. Ah, no, no hay que equiparla. Ok. ¿Y cómo cabo acá? Una pala para una tumba, vas a cavar en busca de tesoro, te me dejo mucha tierra bajo las uñas. Bien, hasta ahí entendí. Pero... ¿o sirve anillo del muerto para el molinero Peshek? ¿Pero dónde se cava? Supuestamente es acá. Acá. Se activó la zona. Pero... no veo nada yo acá. Valeriana. Ah, esto es una planta.
Supuestamente tendría que ser acá. Acá. Ahí está. Wounds, what a fucking stink. How long have you been lying here? Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. What? Where the fuck is that ring? Oh, a stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Bien, ahora tengo que ir por, ahora voy por el camino largo. Porque ya arriesgarse nos arriesgamos. Vamos a agarrar las valerianas, estas plantas del orto. Y algo vamos a poder hacer seguramente. Con estas cosas. Atrás, eso. Cardo, adentro. Bueno. Sigamos. Peshek es aquel. La... Voy por el camino largo. A ver, ¿o puedo cruzar por acá? Ahora puedo cruzar por acá. Permiso. Pepe, pepe. Mira, bien entrada por acá. Y yo, como un gil, entré ahí re. Infraganti. Pero bueno. Es que hermoso, bro, como se ve desde acá. Hermoso. He descubierto a Ratash. Es que estoy en otro lado. No, de donde vive la señora. Ya me ensucié, boludo. ¿Qué hijo de puta? No sirve de nada bañarse. A ver. Capaz de ir en caballo, sí, pero ir a pie es horrible. Peshek. God be with you. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Well, I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Uf. Es más complicado, pero bueno. Necesito que me enseñe a forjar a ¿cómo es? Con el tema de las cerraduras, porque va a ser difícil esto. I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Eso. I know how to get past a lock.
Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity. ¿Cómo? Like popping a young maiden's cherry. Una banda. No, no se fuerza cerrador. I haven't had a chance to try that yet. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to teach you then. Come with me. Farewell. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. Got it? Good. Now turn the whole lock to the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll be fucked and you'll have to start all over. Ah, no es tan fácil, Ahí está. Make something out of you yet. Remember, this trunk's only a crack. With real locks, you have to watch out. Quite a few more times if you like. Then good luck with the build. A ver, vamos a probar de vuelta. Bueno, ya está abierto. Snap de Redentor. Buenísimo. Eso es para guardar las partidas, creo. Bueno. Vamos a hacer la fucking misión entonces. No queda otra. Aunque ya está anocheciendo, así que yo iría a dormir. Energía al 64. Bueno, aunque de noche me viene bien para que. Bueno, me van a ver. Se supone, ¿no? Lugar inexplorado. Tengo que ir acá. Buscar el anillo escondido en la casa del verdugo y robarlo. Vamos a aprovechar que va a ser de noche. Va, podría dormir un ratito en realidad. Y ahí ir. Vamos a hacer eso. Vamos a descansar un poquito. Ya que estamos acá. Y ahí nos vamos de nochecita a buscar el anillo. El flaco seguro va a estar durmiendo, ¿sabes? Debería, ¿no? Nada, entre publicidad. Reúne, Esteban. Escúchame, Esteban. No uses los puntos del canal, ¿eh? Porque vos lo vas a poder escuchar, pero yo no. Tengo que ver qué es lo que está pasando. Creo que mañana me voy a pasar a. O sea, después de transmitir me voy a pasar seguramente a OBS y. Y con eso debería arreglarse el problema. Porque estoy en Streamlabs y no puedo encontrar el. La solución. Ok, perfecto. Buenas noches. Gracias. Vámonos. Llega justito Esteban. Vamos a robar ahora mismo. Le debemos plata a este hombre y el hombre quiere un anillo. Para poder vender ese anillo seguramente y pagarle al curandero que nos estuvo curando como 2 semanas que estuvimos en coma, básicamente. Así que vamos para allá. Tengo que robar un anillo de un tipo que murió, que el verdugo le sacó el anillo a ese tipo. Así que me trae recuerdos. ¿Cómo que recuerdos? A ver. Vamos para acá. Y de noche creo que va a ser mejor porque no nos van a ver por la oscuridad y eso. Así que debería de ser mejor. Así que, let's fucking go. Da, 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 da. Debería usar la antorcha, pero... Fuck it. Todavía no. Por lo menos hasta llegar a la casa acá. Y ahí sí capaz uso la antorcha. Acá.
Equipar. Un honguito. La casa, acá está la casa del tipo. Esta es la entrada mala. Pero nos interesa. Bueno, sí nos interesa en realidad, porque es por atrás. Igual si nos interesa, ¿eh? No está el... Cachiporra. No es la que busco igual, ¿eh? Pero es acá, ¿no? Sí, es acá. Del caldero. No veo acá la caja, así que debe ser de este lado. Me trae recuerdos, decía el Ford. Acá está durmiendo el loco. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. Nosotros nos vamos. Nosotros cumplimos nuestra misión. No, me chupa tres pingos lo que valga. Yo la misión la cumplí. Easy peasy. Alta luz en sujeta y mirá. Ey, hay gente que tiene el sueño re pesado, amigo. Yo si estoy muy cansado, puede haber una tormenta afuera que ni me entero. Salvo que caiga el rayo al lado de mi ventana, más o menos. Directo para casita de Chilín.
Vamos para casa, rápido. Acá tengo otra cama. Perfecto. Dormir y guardar. Perfecto. Oh, sigue durmiendo este hombre, pero la puta madre. Tanto a dormir, señor. Despiértese, don, que le tengo que dar anillo. Del orto ese. Ahora. Ahora sí se levantó el don. ¿Se acordó? Que tenía que laburar. Che, cachiporra fuerza mínima 1. No es mala, eh. Daño de estocada 2, de tajo 2 y impacto 31. Vamos a usarla, obviamente. Y vamos al escudo. Respects to you. Tengo un anillo. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojtek, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't. Bien, bien. Eso es bueno. Eso puede ser muy bueno. Buy stolen goods from me. Thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. God be with you. Me interesaría. ¿Dónde está mi caballo? Era Pishnek o ir a la concha de la lora y llevar el anillo al molinero Kohelnitz. Che, la puta que lo parió. Me encantaría. Pero ¿dónde consigo caballo? Baños. Yo creo que por acá, ¿eh? Ah, tengo el viaje rápido, bien. Asignador de actividad, lugar inexplorado. Voy por acá, voy por acá, vamos a la ciudad. Antes de hacer todo lo otro. Amapola. ¿Dónde está el coso del viaje? ¿No es esto? Sí, debería ser esto. Pero no hay caballo. So. ¿No funciona? Viaje rápido. Ah, ahí. ¿Quiero viajar rápido a esta ubicación? Sí. Luego. Está mucho mejor.
En el mapa se pueden ver los lugares a los que se puede viajar rápido, solo hay que seleccionar dónde se quiere ir y confirmar el viaje. I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Tvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Debo contar a Sir Radzig lo que ocurrió con su espada. Pero Sir Radzig, déjame entrar, busca dentro. La verdad es que debo contarle a Sir Radzig lo que ocurrió con su espada. Pero soy el herrero de Sir Radzig. Vamos con esto. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then. Vamos, funcionó. Funcionó. Adiós, Don. He descubierto el campamento. Hay mucho por explorar, ¿eh? Vamos a ir caminando por acá. Espaditas. El espadero. A ver, me gustaría venderle lo que tengo. Señor espadero. Hablemos de negocio. Vender. Quiero venderle el Six. El fragmento me gustaría venderle. Y el Six también. Me quedo con la cachiporra. Y comprar. Quiero. Con este personaje quiero ir modo masa, ¿eh? Modo contundente. ¿Cuánto sale? ¿Qué? 504. Pero, man, está carísimo. ¿Y cuál es lo más barato? Una daga. ¡Qué hijo de puta! Me compraría 43,7 con esto. No, amigo, es carísimo. La daga es para arma secundaria, ni siquiera es primaria. ¿Te puedo vender el escudo de Talmer también? Me gustaría, ¿eh? Está equipado con el objeto, pero no se quitará del equipo. Sí. Perfecto. 62,60. Riqueza como 101,5. Mi reputación 49. Tendría 120. Me faltaría para el bardicho, aunque sea. Así que me tendría que quedar con la cachiporra nomás y listo. Cesta. Regateemos. Solo tengo que salir. Dale, bellota. Nos vemos. Gracias por pasarte. 65. A ver. Finally, a reasonable sum. Bien. Bien, bien, bien. Y estas son las armas. Claro, la puedo robar, pero ¿sabes qué, no? Me sigue todo el mundo. No, no era eso lo que quería, pero bueno. Ahora sí. Tengo que equipar el escudo que me queda. Este. Equipado, perfecto. Mercader, este da comida. Ah, no comí, ¿no? Saciedad 61. Vamos a ir comiendo lo que está más o menos ya. Ya hay muchas cosas en mala calidad. El quesito, el pancito, la manzanita. Ahí ve. Sanación. Claro que algunos dan sanación, ¿no? Debe ser eso. Me quita energía, por ejemplo, el queso, pero me da nutrición. Me da frescura y no sé qué más. Ok. Estamos pasado comida. Comer en exceso.
Comer en exceso. Demasiada comida, cuando se come demasiado se tarda bastante en volver a tener hambre, pero también se está más torpe y pesado hasta que se digiere, todo. Perfecto. Esto es el panadero. Acá hay antorchas. Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver. Tenemos el panadero, el espadero, el tendero. ¿Y qué más hay por acá? A ver. El armero. God. El sastre. God. El escriba. Este te enseña a leer, creo. Y a escribir. Este es de las pociones, el taller de alquimia. Bien, bien, bien. Está. Me gusta. Acá hay cositas, ¿eh? Muchas cositas. El boticario. ¿Está la iglesia? No, la iglesia, claro, acá. ¿Y esto? El carnicero. Bien. Y el que me vende. Hay uno que venda caballito. Me interesa el caballo, loco. Doy mi vida por un caballo. Entrego el culo de Henry por un caballo, bro. ¿Qué es esto? El mercader. Este es otro tendero. Acá hay dos mercaderes. Hay uno acá que te da misiones. Creo que es este. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá nada. Más por acá es. Otro panadero. No voy a tener nadie que dé, que venda caballos, ¿no? Me parece. Por acá. Oh, la taberna. God. Taberna God. Yo tengo que salir de pésimo seguidor. Aló, hola, no wingle. Y el prostíbulo. El prostíbulo. creo que una. No se llama prostíbulo, es el lugar de baños. Literalmente. Que ahí vos podés elegir. Ahí estuvimos con Bellotes un rato. Podés elegir que te bañen o que te hagan otras cosas. Literal. Literalmente. Así que bueno, ya sabes, Esteban. El cazador. El cazador podría llegar a tener. Capaz, no creo, ¿no? Ciudadano. Vos, cazador. No creo, pero. Hablemos de negocio. Sí, arcos. Antebrazos. El placer de la no sé qué. Flechas. Guantes y mapas del tesoro. Ya, no me interesa. Juego del año, sí, sí. literalmente juego del año. Obviamente no te muestra nada, pero da insinuaciones. Otra iglesia. ¿Acá? ¿Será? Este es el herrero. Es una locura que no haya coso. Campo de tiro con arco. Y estos dos lugares inexplorados quedan. Y asignadores de misión. Prueba de afilar. God. Eso. Aquí por acá abajo. Descubrí un nido. Nunca lo vi, pero bueno. Zapatero. ¿Y qué falta? Me falta un lugar, ¿no? Sí, me falta ya al fondo. Y tampoco es. Es otra taberna. Boludo, la concha de la lora. No hay ni uno que venda. Caballos, boludo. Este es el posadero. My
my respects to you. No necesito ayuda con algo, hablemos de negocio acerca de Ratash. Agua potable, agua, miel, carnes, leches, comida, básicamente. Bueno, vamos a la principal entonces. Ya fue. Si no hay... Va a tener... coso. O sea... caballos. Vamos a la principal y chao. Se terminó. ¿Este es el coso de tiro con arco? Sí. Vamos a hablar con Sir Ratzig. Buenas. Arena de combate. Y Sir Ratzig. ¿Dónde está Sir Ratzig? ¿A todo esto? ¡Hasta acá! Me fui a cualquier lado. La de esta misión de DLC. Acá no es. Qué pelotudo. Yo confiaba que era acá. Estamos bien, energía también. Me pasó un nuevo nivel, vitalidad. Perfecto. Un caballo. Dérmelo. Al decir así. Bien. That be the Smith's son, Hal. On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Estos estuvieron en el castillo viejo nuestro, creo, cuando lo atacaron a la ciudad. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Debe ser arriba. Debe ser arriba del todo aparte. A ver, no, arriba del todo. Sí. Creo que sí. Your graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Ratay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Birkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh?
At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. Mm. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Well, who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realize just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those horse sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Okay. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. A woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him! Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well.
believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, hmm? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. The peasant's father is a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. Lancero. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Qué juego que me gusta, la concha de la lora. Hostia, guardada. Meter una nota si tiene lugar en la semana, apuntar al site que habrá con el heraldo en el patio de Castillo Mayor. Misión completada, despertar. Entrenar duro para luchar con facilidad. Ir al campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. Me voy al baño un segundo. Qué guapo. He aprendido feudalismo. He vuelto. Volí. A ver. Tengo que entrenar, básicamente. Ir al campo de entrenamiento y hablar con el capitán Bernard. Me cago en... Bueno, tenemos el viaje rápido. Así que... Vamos para allá. ¿Qué hora es? La... 2 de la tarde ya, 3 en el juego. Y acá son las 5 y 5.
Bueno, sigamos. Al entrenamiento. Arena de combate. Bien, ¿y dónde está el hombre este? Acá viene. ¿Este? No, no es este. ¿O sí? Mira, que apuntamiento hablar con el capitán Bernard. ¿Sos vos? Entrenamiento básico. Here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Sí. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Bueno, ya empecemos con lo básico. Ya sé algunas cosas, pero vamos a ver un poco más. Empecemos con lo básico. Vamos a hacerle caso al tipo. Muy bien. No. Puedes desplazarte alrededor, desacoplarte de mí. Sí. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Well done. Tajo fuerte, elige la dirección de ataque con mouse. Well done. Very good. Good. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Dale. All right. Good. Good. ¿Cuántas de estas cagas? Tres. Perfecto. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give me a moment tiempo para reaccionar. Queda una vuestra ataque. En cuanto terminéis uno, comenzad otro. Golpea, golpea, golpea. Dale. Con clic izquierdo y derecho. ¡Pum! 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 Ahí está. Encadenan ataques. Existe el primer ataque encadenado. ¡Pum! Bien. Perfecto. Now let's see how you do with defense. It's not hard to strike. Watch out. El tipo de la espada, la trayectoria del ataque. Claro, eso es lo que no sé. Ay. Okay. Hijo de puta. Hijo de puta. Me está recagando. De pulsado Q. Ahí está. Ah, solo se pone la espada. Ah, ok. Y me tengo pulsada la Q. Ok. Es fácil. Bien, entonces vemos que te has hecho, muchachos. Atacame y nos refrenéis. ¡Hijo de! ¡Hijo de puta! ¡Aguanta un poco, amigo! ¡Hijo de puta! Me hizo pito varias veces. ¡Hijo de! ¡Es buenísimo este loco! No. Ay, hijo de puta. Toma. What the fuck? Fine. Ay, suficiente. That's enough. My work cut out, it seems. Con entrenamiento veo como uniste 100 veces y eso que son espadas de madera. Literal, amigo.
Combate en general espacio entre vos y oponente. Ese es vuestro espacio. Por el oponente lo siente más difícil lo que era tiempo. Si tengo la espada en alto, ataca abajo, arriba. Si tengo la espada baja, lanza un golpe. Golpeo unas cuantas veces al lado donde sostengo la espada. Dale. Bien. Bien. Muy bien. No. Perdón, perdón, perdón. Well done. Right, lesson two. Everything you've learned about blocking is wrong. Está mal. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. ¿Cómo? Ataca, profesor. Ataca a tu maestra para ver la técnica. Claro, creo que es el movimiento ese raro que hace, ¿no? Claro, eso. Toca. Bien. Tener la postura. En cuanto empiece a atacar, vos bloqueáis. El movimiento golpea la hoja de un lado. ¿Cómo? ¿Cómo? No debes extender la espada así, tenés que moveros cuando el ataque otra vez. El bloqueo perfecto. Para conseguir desviar el ataque por completo, debes sincronizar el momento de bloqueo. Pulsa Q en cuanto empiece el ataque. Ok, para realizar un bloqueo perfecto que no cuesta resistencia y tendrás posibilidad de realizar un contraataque. Ok. Al mismo tiempo y la rechazáis. Dale. Ay, no. ¿Bien? Ok. Ok. Ok, es en el movimiento. Ok. Vale. Es como el... Literalmente es el parry, básicamente, del juego este. Lo que justo en el momento en el que empiece el ataque, golpearé desde arriba para que lo veas bien. Ok. Dale. Casi. Me demoré mucho. Me adelanté. Sí, lo sé. Bueno, podemos a toda velocidad, probablemente no la vi bien, pero es muy mal al principio, debes entrenar, adelante. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de...! ¡Cambio una banda esto! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Está funcionando, no! ¡Sí! Vos sabés cuando empieza el ataque para hacer un bloqueo perfecto con una vuestra resistencia y tendrás la probabilidad de realizar un contraataque. Bien. Oh, Sir Divish. Lucia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. De juego paso a ver nada la pelea. Sí, sí, sí. Y de camino cuando se arrepentan. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Ciao, Pia. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. Pasarla. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá probando el tema del... ¡Ah! ¡Para, boludo! Déjame sacar la espada. Estaba probando el tema de los puntos de canal, pero ataca a tu maestra para ver la técnica. Ok. Estaba... estuve peleando un poco con los puntos de canal, así que te recomiendo que no lo uses.
Porque todavía no está del todo arreglado. Los puntos de canal, los bits y todas esas cosas que le agregué ahora. Bien, ¿y cómo se hace eso? Okay. Saltado a un lado. Claro, ¿cómo salto? ¿Con espacio? Esquiva, muévete a un lado y hacia atrás en el momento en el que tu enemigo ataque. A ver. ¿Pero cómo? A ver. Hay un botón ahí, creo que salió un botón. ¿Pero cómo? No entiendo. Ah, ahora, ok. Al lado opuesto, ok, entiendo. Ok. Va a estar re difícil eso. Iniciado correctamente. No, bueno, sí, funcionó. Bien. Menos mal que me dijiste porque ya lo estuve mirando. Dale, dale. Bueno, hacer la faz volada a vuestro oponente lo quiero, pero entonces cambiáis la dirección del ataque en el último momento del oponente. Saben que le he golpeado. Llevar atrás el arma y luego cambiar la zona de ataque y golpear, de manera que ya no tenga tiempo de reaccionar. ¡Una finta! Mantén pulsado para preparar el ataque. Después cambia de zona y ajusta la... Una finta. De toda la vida. Claro. Sí. Entiendo. Casi. No. Casi. Ah, funcionó. God. Bien. Casi. Perfecto, lo tengo. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Buena esgrima completa. Tiro con arco. Bueno, dale. Entonces los movimientos de son estos. Ok. ¿Es para aprender a pelear y defenderte? Sí, así es. Así es. Te explico porque llegaste tarde. Escucha, llegamos, el panadero este que nos salvó junto con la piba, bueno, el tipo este nos pidió que robemos un anillo de un verdugo que había matado a un tipo, que mató a un tipo y le robó el anillo. Bueno, le robamos el anillo, se lo dimos al tipo, ahora nos mandó a que se lo entreguemos a este tipo allá, que vamos a ir después, y me vine directamente a hacer la misión acá principal. Vimos a Sir Radzig, le entregamos le avisamos que perdimos la espada, y nos puso a entrenar porque Henry, bueno, quiere pelear a toda costa y quiere recuperar la espada. Así que le dijo, bueno, de tanto que linchó las bolas, le dijo, bueno, ponete a entrenar. Y después vas a buscar la espada con tranquilidad. Así que bueno, básicamente estamos al servicio de Sir Radzig. O nos están probando para meternos al servicio de Sir Radzig. Mejor dicho. Y bueno, ahora sí me enseñó esgrima para aprender a pelear y defenderme, porque teníamos las nociones muy básicas. Ahora sabemos que tenemos el parry en el juego, la esquiva y no me acuerdo qué más. Y bueno, las combinaciones de ataque, que eso ya sabemos. Eso nos enseñó nuestro padre.
La caja, si un oponente huye del combate, se le puede perseguir, agarrar y hacerle dar la vuelta con la F. De esta manera se consigue una oportunidad de acabar con él. Y acá está entrenando este flaco. Y yo en arquería soy un queso, así que esto va a estar interesante. ¿Avanzaste bastante desde la última vez que vine? Sí, bastante, la verdad, bastante. Put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. We've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. You wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw. Te impulsado para colocar la flecha y suelta para disparar. Vigila resistencia. Puedes hacer el disparo y ahora una flecha con derecho. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Y este es Sir Divis, que parece que es un noble, hijo de uno del que nos vino del hijo del noble acá de Ratash, que es la ciudad en la que estamos, que es donde vinimos a entrenar. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed. No sé qué toqué la M ahora. Pero no me dejaste ni tirar. Time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith's boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good, then let's get to it. Pero la puta madre, mejor ni entrenar. Concha de la lora. Es porque sabe que eso se puede tener que la flecha era, no, pero sí, sí, seguro que sí. Se dispone de 7 flechas. La diana vale 3 puntos, la anillo del medio vale 2 y el exterior 1. El que primero acabe de disparar gana 3 puntos adicionales. Concha de su madre. Bueno. Hijo de puta. Bueno, no es tan fácil como parece. No, no, amigo, soy malísimo. Bueno, oh, a la última poste 7. Oh, empatamos. Vamos. I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I had a heavy hand ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you talking about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Ahora pelea cuerpo a cuerpo. Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Ok, espadas. Ah, what? Hijo de puta. Kunda. Ni Kunda ni huevos. Ah, hijo de puta. That hurt.
the matter? Lost your balls? Pero levanta el escudo, boludo. Ah, hijo de puta. Pero, what the fuck? No more fooling around. I'm over here. Es bueno el loco, Pero, si le di para moverme. Pero, what the fuck? No me deja moverme, boludo. Ni en pedo me hace miedo a rendir, pedazo de pelotudo. Epa. Hijo de... Pero, ¿por qué no me deja cubrirme? Hijo de puta. Deja que ataque nomás, no me queda otra. De puta. Joder, puta. Ataca, forro. Bueno. Jesus Christ. Ow. ¡Hijo de puta! Dios, qué épico. ¿Por qué no le puedo atacar a él? No entiendo ahí.
Hijo de... Tengo que hacerle una esquiva de movimiento, si no... Estoy complicado, si no. ¡Ah! Ahí tiene que haber dado para atrás. ¡Fuck! Casi. Pero si fue para atrás, ¿por qué ahora no funciona? Capaz al tener escudo no puedo bloquear en los costados, se me ocurre a mí, no sé. Dios, qué eterno, boludo. Que se muera ya. Hijo de puta. ¿Por qué no pude protegerme ahí? No sé, pero bueno. Me encerró. Toma, puto. Toma. Dios. Ese fue un buen timing, ¿eh? Ay, casi. Casi la agarro. Creo que no puedo defender porque me quedo sin estamina, justamente. Eso es lo que pasa. Que ya no puedo defender, Toma. You can still yield. Va.
fucking hell. No. Oh. Bugger this. Got you. Oh. Joder, puta. Hijo de puta. Qué buena. Joder, puta. What's the ma- ¡La puta que lo parió! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Concha de su madre! Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Best years are behind it anyway. ¡Tío! A ver, no pude leer los comentarios de lo concentrado que estaba, boludo. ¡Dios! Si es difícil, pues se te mueve y no tenés mira dónde ver, dónde caiga, así que es entendible. Cuando se te pone la pantalla así azul o medio celeste, es como una cámara lenta. Sí, y depende. Cuando se pone azul así porque estoy corriendo, es porque me estoy quedando sin energía. Pero cuando hago un parry, ahí sí que se pone en cámara lenta y te da la opción para atacar. Muy buena la película de acción, al fin le ganaste. Amigo, estaba dificilísimo, porque no podía ser... Lo que yo le quería hacer, ¿por qué perdí tanto? ¿Por qué perdí, me costó tanto? Porque yo lo que quería era hacer una esquiva para los costados. Y hay un momento justo en el que puedes hacerlo y no podía hacerlo. No sé por qué. Y al final de la pelea me salió en un momento, pero no sé por qué no podía hacerlo. Entonces no entendía por qué no podía hacerlo. Entonces yo intenté muchas veces hacer la esquiva de ir a los costados o para atrás y no me salía. Si me hubiera puesto solamente a bloquear, a hacer parry, capaz que terminaba antes, pero bueno. Al final terminé haciendo parry. Hola, Bernard. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Totalmente el merino. Che, igual la ropa la tengo hecha pelota. Está bien, recuperé la vida, pero la ropa está en la B, ¿no? Lo que sigue, ¿no? El gambesón está roto. Condición 0%. Y la del tabardo también, 28%. No, no, no. La concha de su madre. Y no conseguí más plata que los 128 que tengo. Imagínate, a ver cuánto me sale repararlo ahora. Si es que se puede reparar. A ver qué plata te pone ahora. Sí. Otra de media hora, ¿viste? Ay. Dios mío, mira esa armadura re piola. ¿Dónde está el merino? ¿Acá? Ahí nos hace un torneo de atrás para inscribir. Debe ir al ver el heraldo por la mañana. No. Acá. Exactamente el merino. Vamos primero a... ¿Dónde está el herrero? No, el armero me gustaría a mí. Acá. Bueno, allá justamente.
Vamos a esconder esto. Oh, no. Bueno, se tenía las el escudo puesto. Bueno, a ver el herrero que me ofrece, pero calculo que nada, ¿no? God be with you. Acerca de negocios. Afilado como un cuchillo. Ah, esto es para afilar las armas. Acá hay ropita, hay cosas para comprar. Bueno, cosas simples, ¿no? Espada de ladrón. Lo tranqui. Lecho común, hachas. Bueno, no está mal, pero el precio se va a la mierda. O el hacha del leñador, ¿no? Arma de cerca. Y la cachiporra es arma de cerca también. La que yo tengo puesta. ¡Ah, no tengo! ¡Ew! ¿Mi arma? Acá, cachiporra. Equiparme y el arco de caza también me voy a equipar. Me faltarían las flechas. Cachiporra. Es arma de cerca, sí. De lejos y cabeza. Cuestión, creo que lo quiero hacer. Nunca fui con un personaje en ningún juego de masa, así que creo que quiero probar el más. ¿Y de dónde sacas más ropa? Muy bien. Pregunta que va a ser contestada ahora mismo. Primero vamos a hablar con el herrero. Me interesa saber qué es lo que puede reparar. Calculo que todo. Y ahora te muestro acerca de las reparaciones. ¿Qué puede reparar? Mis guantes de cazador. Están en malas condiciones. No es mal. Me gusta la idea. ¿20 qué? Ni en pedo. Deja nomás. ¿Cómo lo saco? Ahí está. 20 largo, amigo. Bueno, es lo que más sale en realidad, porque todo lo demás está barato. ¿Por qué me sale tanto los guantes de cazador? El cuello de malla sale re barato. Todo esto sale re barato. Bueno, debe ser también lo roto que está, ¿no? Aunque las coderas de plaga están bastante rotas. Vamos a aprovechar las coderas. Vamos a aprovechar esto. Vamos a reparar todo esto. Y después a ver los guantes de cazador. Porque casi que me conviene comprarme otros, me parece. Vamos a regatear. El precio siempre. ¿Podemos hacer algo sobre el precio? Vamos a dejarlo en 26.5, a ver qué dice. What do you say to this? Well now, a little more and we'll shake on it. Dale. Vale, vamos a probar en 27, a ver si baja. Ay, that would do it. Listo. Perfecto. Reputación ganada. Ahora, vamos con Tema de ropa, imagino, no lo hemos visto, pero vamos a mirar. Imagino que por acá está el sastre. Boticario, taller de alquimia, por acá estaba el sastre. Acá estaba el espadero, la rueda de afilar, creo que por acá estaba el sastre. Taberna, cazador, rueda de afilar, zapatero, creo que era por acá. Pasa que no, me lo está tapando la misión, me parece. Así que debe ser el sastre y la ropa en sí, el armero. Eso para comprar. Ahora para reparar parece que es el herrero, pero hay que ver. Y el espadero creo que puede reparar las armas también. Pero como tenemos una cachiporra y es de madera ahora mismo, nos da igual. Aparte no lo usé nunca, así que esto es comida. Que por cierto, comí saciedad 75, vamos a comer un poquito. Total. Ahí está. Esto es la taberna, creo. He descubierto cepo. La carnicería. Acá. Sastre, tijeritas. Acá. Buenas, mercader. Sastre. Good day to you. What do you need? Si vas al sastre, es cosa seria.
A ver, acerca de las reparaciones, a ver qué puede reparar. El gambesón y el tabardo. Ah, bueno, puede reparar todo, bien. Y no sale caro, ¿eh? Bueno, que me repare todo entonces. Y vamos a regatear. Ya de ya. Let's have a word about the price. Sure, why not? Since it's you. Well, a little more and we'll shake up. ¿6.5? My last offer. That's not enough. Muy bien. Bueno, 17 en punto entonces. Well, that's a decent price. Perfecto. Reputación ganada. Guardia de la tienda. Y la mercader. A ver qué puede vender. El modelo de negocio. Claro, este vende la ropa directamente. 809. Carísimo. Carísimo. Bueno, después me voy a comprar ropita acá. Lo tenemos para divertirnos acá. Las cofias acolchadas. La chaqueta externa. Uf, qué bien que se ve. Cota superior. Delantal de herrero. Enseres desastre. Y enseres desastre pequeño. Este debe ser para reparar. Sin tener que estar con el gambesón pesado. No, tiene para tirar para arriba. Bueno. Duda aclarada, me imagino. Está vestido como Robin Hood, desastre. Sí, sí, literal. Literal, repiola. Veamos. Y el armero. ¿Qué? Y este es el armero. Así que el armero debe tener cosas piolas. Este es el armero que debe reparar. Este es el artesano. Y este es el guardia. A ver, armero. God be with you. Puedo hacer entrenamiento, mirá vos. ¿Qué puedo reparar? Los guantes de cazador. Mirá, 28,8. Es más barato, creo que me sale. ¿O no? No, creo que me salía lo mismo. A ver, guantes de cazador. 28, okay, now. Dios, mirá qué es esto. ¿Dónde están los guantes? Ahí también tienen gambesón ellos. Guanteletes, muy caros por cierto. Hombreras también, muy caras por cierto. No, tiene guantes muy piola. Ese es el problema. Hércules y su dieta. Escudos. No, tiene guantes demasiado buenos. Así que no. Y este. My respects to you. Si se resuelta. Si resuelta, gracias. Este es lo mismo. Este es el que te vende. Y aquel te vende y te repara. O sea, es que no vi si el sastre tenía guantes, che. Debería, ¿no? No vi eso. No me fijé. A ver. Señora. ¿Tiene guantes? Guantes, guantes, guantes. No tiene guantes. Ok. ¿Será que el zapatero tiene? No tendría que tener, pero... Nunca se sabe. O el cazador, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. El armero no. El espadero no debería, pero vamos a probar. El espadero ya vinimos, tenía toda espada, literal. Todas armas. Uh-huh. Todas armas. Y... ¡Epa! Vamos a ir con... El cazador, y si no... Podría volver al herrero o al zapatero. Tendero, panadero. Vamos a ir con el cazador y el zapatero a ver qué tiene eso. Eso es una gracia. ¿Y el del cuero? ¿Tiene guantes? ¡Ah, buena! No me he dado cuenta. ¿Dónde está el de cuero?
Vaya por acá una curtiduría. ¿Has visto una curtiduría por acá? Juro que he visto una curtiduría por acá, che. Allá hay una curtiduría. A ver, no, esa es la carnicería. La curtiduría. Casi seguro que estaba por acá. Sastre, boticario, armero, la iglesia, carnicería, parece que no, esto es la, esto es el mercader, sí, a ver si tiene el mercader, con suerte, debe tener todo un poco, a ver. Ok, sí tiene algunas cosas. Tiene flechas. Alas, no tiene lo que buscamos. Ok, pero flechas tiene. Es bueno saber eso. Que tiene flecha. ¿Dónde está la curtiduría, che? Si la ves, avísame, Lucia, ¿qué? Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A qué eres? El tender de ropa nomás. Esto es una casa. Esto es la panadería. Así que no. Esto es la taberna. Así que tampoco debería, porque acá hay solamente comida. O sea, bebida y esas cosas. Jesus Christ be praised. Nope. Debería ser acá adentro. ¿La curtiduría no estaba por acá? No sé. A ver, cazador. Acá. El cazador va a tener flechas y arcos, eso seguro. Puede ser que tenga guantes de cazador, pero hay que ver. Otros tipos de guantes también. Claro, tiene antebrazos. Que son los que tengo puesto ahora, creo. Sí, tengo puesto los antebrazos. Colmillos de lobo, bla, bla, bla. Guantes de cazador. 290. Ah, me conviene reparar. En todo caso, me conviene repararlos. Carísimo, boludo. Carísimo. Vamos al zapatero. Pero no creo que sea nuestra solución el zapatero. Tampoco. Este es. Good health to you. Botas. Botas, 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 botas. Todas botas. Esto mejoraría las botas altas. Y nada más. Que tengo botas muy buenas, che. Botas normales tengo. Va, botas de casa tengo en realidad. O sea que las tengo que reparar. ¿Cuánto sale la reparación? ¿Tienes guantes? ¿Qué hace, man? Franco, ¿cómo estás? Escúchame, te aviso, no uses los puntos del canal. Porque creo que vos lo escuchaste, pero yo no lo escuché. Por eso no miré. Así que ahora yo te devuelvo los puntos igual. No sé en qué otro lugar puedes ver guantes. ¿Y en costurero o algo relacionado con la costura que no sé del sastre? Lo busqué, pero no. Me parece que no había. Sale 23 reparar esto, pero bueno. Están hecho pelota ahora. Vamos a regatear el precio y listo.
Naturally. Are we agreed? I'd almost shake on that. Almost. Since it's you. Well, now, a little more and we'll shake on it. A 22.5 nomás entonces. I knew we'd come to an arrangement. Bien, eso listo. Y ahora reparo los guantes. Y estaríamos. ¿Y qué hora es? Porque... ya son las 6, ya tengo que cerrar, boludo. Voy cerrando stream, muchachos, les aviso. Porque... Me toca la clase. Me toca tener clase. Así que vamos a ir cerrando por acá. Vamos a ir al herrero a que me arregle los guantes. Y chau. Y lo dejamos por acá. Y la próxima seguimos. Seguramente el lunes. Jesus Christ be praised. Me quedo sin monedas, ¿eh? Pero bueno, estamos todos reparados. Why not? No hay problema, nos vemos, cuídate y suerte en tu clase. Dale, gracias Lucia, nos vemos, que andes bien. Gracias por pasarte. Oh, that would do it. Perfecto. Bueno, listo, totalmente reparado. Mugroso, pero reparado. Eso es lo que importa, tenemos salud. Así que bueno, y el escudo está en buenas condiciones también, está todo en buenas condiciones. Así que lo vamos a dejar por acá. La próxima le meteremos con más ganas, muchachos. Gracias Franco si estás por ahí, por haberte pasado, a Bellota también, y a Esteban que anduvieron por acá. Y eso, nos veremos la próxima. Bye bye.